Well, hello everyone. Hi, welcome. Hello, teacher. Good Hi, welcome, welcome. evening. Good evening, good evening. Let me see. Where's the attendance? All right. All right, welcome everyone. Let me see Oscar, Alberto, Damaris, Christian, Maria, Alejandra, Alexandra, Brian, Marbeli, Fatima, Carlos, Jamie, Lian, and Maria de Los Angeles. Welcome. Thank you for being here tonight, right? It's already Thursday, right? It's the last day of the week. El último día de la semana, right? It's the last day of the week. And next week we finish, right? Ya la otra semana we finalize the module. All right, let me see. Tell me, I'm going What's to. up, my friend? Hey, hello. Good evening, welcome. All right, nice to have you here in class. Let me see, we have Alejandra Guevara. Where are you? Ahí está, right there. Aquí estoy. Yeah, there you are, right there. All right. So, I'm very happy everyone did the platform. Todos completaron la sección 4. Very good. Y como se lo dije, lo iba a mandar al grupo para que el área administrativa pues vea también que ya cumplieron todos ustedes. Y como pueden ver, puse activos, right? Activos, que son ustedes, right? The ones that are active. The ones that are. Thank you very much. And, bueno, congratulations. Dije, Yes. es que nos hizo efecto la lavada de cara que nos dio. But yeah, Eso pasó. pues mañana voy a mandar, como les dije, lo que es el listado de quienes ya completaron todo, right? De quienes ya completaron toda la plataforma. Si la área administrativa ve esos nombres, automáticamente ya no es necesario que ya los vean a ver si han completado, ¿no? Porque voy a mandar yo el listado mañana, ok. Now, ¿A qué horas? Perdón, perdón, ¿a qué A horas? las voy a hacerlo tipo 7:30 de la noche, antes de las 8. Okay. Right. En realidad son pocos los que quedan. La mayoría de ustedes, más de la mitad, ya terminó todo. Entonces, si ya terminaron todo, pues hay que hacerlo saber, right? Entonces lo voy a mandar mañana. Let me see. Si usted se quiere agregar a esa lista para mañana, del cumplimiento, ok. Puede terminar la plataforma. Aquí está el área administrativa. Oye, oh, ya se salió. Se acaba de salir ahorita. El área administrativa. Aquí estaba en la conferencia. No sé si la miraron. ¿Alguien la vio? ¿No? Sí, ahí estaba también anoche y estuvo en la clase. Normalmente entran todos los días. Right? So, tomorrow I'm going to send that list. Ya hoy no había lista porque todos cumplieron la sección 4. Pero ya para mañana quería hacer. Let me see. Voy a hacer algo. Let me see. I'm going to ask. Voy a preguntar. Let me see this. Ya que estamos aquí. I need to see la lista completa. Now. Voy a llamar a quienes ya completaron todo. ¿Ok? A quienes ya completaron todo. Que estarían ustedes en esa lista. All right. Let me see.
Empezando con. Ok, María de los Ángeles. Present, teacher. Ok, usted estaría en la lista de cumplimiento del 100% de la plataforma. Ok, ya sería la primera. Voy por el orden. Allen, ¿está aquí usted? Allen. ¿No está aquí, Allen? Ok. Alan. Yes, Allen. Present. Ok, nomás que. Vaya. A usted nomás le falta las 5 y el final. Si usted termina eso para mañana, lo agregaría a la lista. ¿Ok? Ok, me parece bien. Ok, Alberto Mesa. Hola, Alex. Ok, a usted nomás le falta la sección 5 y el final. Si usted lo termina para mañana, lo agregaría a la lista de mañana. Ok. Voy a intentar, es que la otra semana entro en parciales. Ok. Pero sí, voy a tratar de terminarlo mañana. Entonces, si entra parciales, mejor termine para que la otra semana esté más libre. Ok. Pero si lo termina, estaría usted en la lista. Alejandra Guevara, usted estaría en la lista. Okay. Ay, al fin no soy una negra. Okay, Alexandra, are you here? Present, teacher. Okay, usted también estaría en la lista del 100% del cumplimiento, okay? Okay, teacher. Ana. Ana, are you here? Yes, teacher. Okay. I'm sorry, I will be late. I have a problem with my internet. No problem. Usted estaría en la lista también de mañana con el cumplimiento del 100% de la plataforma. Ok. Okay. Thanks, teacher. Ok. ¿Se encuentra Andrea? Yes, teacher. Ok. Usted ya empezó las 5, puedo ver aquí. Right? Sí. Si usted cumple las 5 y el examen final, le agregaría para mañana a las 7:30, si lo cumple. Ok. Perfecto, teacher. Ok. Brian. Brian. Brian Isaac, are you here? Okay. Blanca? Blanca Aquino? Are you here? Okay. Carlos Alejandro? Carlos Alejandro? Not here. Let's see, Carlos. Okay. Carlos Hernandez. Present, teacher. Ok, usted estaría en la lista para mañana de cumplimiento. Thank you. César Cepeda. Yes, teacher. Ok, usted le hace falta las 5 y el examen final. Ok. Sí, igual voy a intentar terminarlo para mañana porque tengo parcial el sábado. Ok, entonces si lo termina, pues ahí estaría en la lista. Cristian. Alegría. Present, teacher. Ok, usted ya cumplió el 100%, también estaría en la lista. Cruz. Cruz. Oscar Cruz. Sí, teacher. Ok, usted también estaría en la lista del 100% de la plataforma. Damaris, usted también. Stephanie, usted también. Fátima, usted también. Elian, are you here? Elian, a usted nomás le faltaría el parte de las 5 que todavía y el final, ¿verdad? Si lo termina, pues lo agrego. Gabriela, usted también. Gabriela Perdomo. Present. Si usted termina las 5 y el final, también la pondría en la lista, que es lo único que le hace falta. All right. Giovanni, igual a usted. Present. Las 5 y la final, si quiere terminarlo para mañana, lo agrego a la lista del 100%. Marbeli, usted ya tiene el 100% cumplido, usted estaría en la lista. Y también Mauri, es que la estoy viendo por correo. Siguenza, Mauri. Haría que se metiera de Los Ángeles, ¿verdad? Are you here? Okay, let me see.
Anya, no, you're not here. Jamie, usted también ya tiene cumplido el 100%. All right, let's continue. What is today's date? Surgeon. Huh? Surgeon March 31st. Excellent, excellent. 31st, right? 2022. Very good, very good. All right. Alberto Mesa. Today's day, please. Ay, yo pensaba que le iban a preguntar a los demás, pero today is Tuesday, March 31st, 2022. All right, very good, very good. All right, let me see. Fatima. Hello, teacher. Hi, welcome. Today is Thursday, March 31st, 2022. Very good, very good, very good. Excellent. Maria de Los Angeles. Tuesday, March 2022. Okay, repeat it, please. Thursday, March 31st, 2022. Very good, very good. Giovanni. Hola. Okay. Hola. Sería Thursday, March 31st, 2022. Very good, excellent, excellent. Good job, good job. All right, let me see. Jamie, can you read the topic, please? Reading comprehension, uncrumbled sentence. Unscramble. Very good. Unscramble sentences. Very Teacher good. Henry, Thursday, March 31st, 2022, class number 20. Hmm. 12. Very good. Very 12. Good. Yeah. La 20, right? Nomás tenemos 16, right? All right, 12. Very good. Thank you, Jamie. Good job. Good job. Now, today we're going to do reading comprehension, okay? Comprensión de literatura, where you're going to read. Aquí vamos a poner a la práctica la lectura. Reading and analyzing, right? Y analizar lecturas. And a little bit of vocabulary, certain words, algunas palabras que quizás no entiendan, you can ask me. We're going to do one part that's in your platform. Una está en la plataforma, pero la vamos a analizar y luego tengo otra separada para ustedes. So there's two, and there, if we have time, vamos a hacer lo que es unscramble sentences, si hay tiempo. But the main thing is reading comprehension. The unscramble sentences es algo que estaba similar a la plataforma, but it's something like this. No está una oración y ustedes la tienen que descifrar, right? Something like this. But we're going to work with the reading comprehension. Before I begin, I'm going to take the attendance, okay? The attendance. It's gonna be quick. Alan. Present, teacher. Thank you. Alberto. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Okay, thank you. Alexandra. Present, teacher. Thank you. Ana. Present, teacher. Okay, thank you. Andrea. Present, teacher. Okay, thank you. Blanca. Blanca.
Blanca Aquino, she 22, okay. Not here. Brian Isaac. Present. Okay, thank you. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present, teacher. Present. Thank you. Excellent. Cesar Ramos. Present, teacher. All right, thank you. Cristian Alegría. Present, teacher. All right, thank you. Damaris. Dice que tiene problemas para conectarse. Sí. All right. Let me see, Elian. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie. Present. Thank you. Fatima. Present, teacher. Okay, thank you. Gabriela Perdomo. Present. Thank you. Giovanni. Me sacó el internet. Ay, ¿para dónde? ¿Para dónde? A ver, ¿la sacó? ¿Para afuera? Sí. No, me sacó el internet. Ya estaba conectada, pero. Sí, ya le puse. Me sacó de la clase. Ok, ya le puse presente, Damaris. Ok. Bye. Gracias, teacher. No problem. Marbeli. Ok, gracias. All right. Present, teacher. Ok, thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María Magdalena. Present, teacher. Ok, thank you. Oscar Cruz. Present. All right, thank you. Jamie. Present, teacher. All right, thank you. All right. Very good. Nomás hace falta una luna, pero muy bien. 99.9%. Very good. Let's continue. Now, I was telling you that we are going to do reading comprehension. And this is in the platform. Esto está en la plataforma, right? But, esto es, como pueden ver, esto es un poquito más. Esto es lo mío, right? This is what I'm going to do with you, but we're going to do a little bit with the platform. All right. I'm going to begin eating for good luck. Aquí vamos a ver cosas, actividades, pero esto tiene relacionado con comida. Y la otra que yo tengo para ustedes, una está como de comida, quizás butter, mantequilla o algo, pero algo como supersticioso, right? Superstitious. Pero vamos a empezar con esta, eating for good food. Eating for good food, pero dice good food or good luck? Good luck. Good luck, right? ¿Y qué quiere decir good luck? Luck. Buena suerte. Yeah, right? Comer para buena suerte, right? ¿Comida de buena suerte? O para la salud. Yeah, for good luck, right? Como a para ver. Christmas o New Year, ¿verdad, teacher? Yes. Okay, Ana, ¿puede leer aquí? On. I am hurt. Okay, on a special occasion, do you ever eat any of the foods in the test pictures? Okay, thank you. Okay, siga. Continue. Es que se veía yes. Como eso televisor. Sí, apaguen el televisor, perdón. Okay, on New Year's Day, many people eat a special food for good luck in the New Year's. Okay, in the New Year. New Year. In the New Year's. No, New Year. Yes, tonight. Very good. Excellent. Thank you, Anna. Okay. All right. On special occasions, dice. En ocasiones especiales. Do you ever eat any of these foods in these pictures? ¿Ha comido usted estas frutas o comidas? Right. It says on New Year's Day. New Year's Day es el Año Nuevo.
Many people eat special foods. Mucha gente come comidas especiales, right? For good luck in the new year. Es para la buena suerte para el año nuevo. All right? For the new year. Veamos. Diferentes costumbres o culturas. Marbeli, can you read the first one, please? Okay. Some Chinese people. Chinese. Uh-huh. Some Chinese people eat tangerines are round food and begin again like yours. Okay, round foods and begin again like yours. Very good. Excellent. Good job, Marbella. All right. So here we're talking about the Asian culture, the Chinese culture. All right. Some Chinese people eat tangerines. ¿Qué son tangerines? Las mandarinas, right? Como mandarinas. Yes, exactly. Tangerines are round foods. O sea, ellos tienen esta percepción de que las comidas redondas, que son redonditas como las tangerines, terminan y empiezan de nuevo como los años. Right? It's like, esa es la percepción, algo redondo, right? That is the Chinese. Let's look at the next one. ¿Alguien levante la mano? ¿Quién quiere hacer la second one? Okay, Fatima. Okay. It is a Jewish custom. Jewish. ¿Qué significa Jewish? ¿Alguien? Es una costumbre judía. Judíos. Es la cultura judía. Right? Okay. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year's. No, sin la S. Sorry. New Year. That's all. Very good. Thank you, Fatima. Perfect. Well done. All right. It is a Jewish custom. Custom son las costumbres. All right. So, ¿qué tipo de costumbre es esta? Judía. Judía. Judía, yes. To eat apples with honey. ¿Y qué quiere decir honey? Miel. Miel, right? Miel. Dulce. Yes, with honey. Con miel. For a sweet, para un dulce año nuevo, dicen, right? For a sweet, poético, se oye, right? Poetic, right? Teacher, ¿a qué clase de personas afectivas se le puede decir honey? ¿A sugar daddy? No. Okay, honey, you can use honey, yeah, cariño, right? Yeah, you can say for the wife or the husband, right? Un esposo o un acompañante que tenga a la persona, right? Como novio, esposa, lo que sea, right? De cariño. Sugar también. Yes, yeah, sugar, honey. Yeah, muchas palabras así. Hay más, right? This is one of them. Esta es una de ellas. But yes. Sweetheart también, ¿verdad? ¿Cómo? Sweetheart. Sweetheart. Yes. Sweetheart también. Darling. También darling. Different words in English. Oh, my darling. Yeah. Oh, my darling. Right? Yes. Darling. Let me see. Okay. The next one. Damaris. Aquí estoy, teacher. Mm-hmm. Can you read this one, please? Ahorita, pero. Greeks. Okay, eat Greeks. Greeks. Yes. Greeks eat basilopita. Eso sí no lo puedo pronunciar. Okay, basilopita. Basilopita. Great eat basilopita bread with a coin inside. Every young tries to find. Tries. Tries. To feel. Find.
find the coins for look and money in the New Year. Okay. Very good. Excellent. Good job. So Greeks, quizás puedo ampliar esto. Okay. Greeks eat basilopita, okay, que es un tipo de pan, all right? Es un tipo de pan así como a mano hecho, quizás en los hornos, all right? Bread with a coin. ¿Qué quiere decir coin? Moneda. Una moneda adentro, right? Algo peligroso. No, a coin. Yeah, it could be, right? Imagínense tragar la moneda, el dólar, ¿eh? Everyone tries to find the coin for luck, right? O sea, cuando le cae el pedacito de pan, si lleva la moneda, es como que la buena suerte le cayó. Ese es como la del muñequito en México. Exactamente. Aquí lo practican, ¿verdad? Y es que cortan el pedacito de, parece que es algo, un cake or something like that. Algo dulce, right? Y que le sale el muñequito, right? Tiene que invitar a todos, right? Something like that. Algo así, no me acuerdo cómo era, right? But this is a coin. Esta tiene una moneda, it's a coin. And you can probably see it right here. There's a coin inside. And whoever gets it, es como una indicación de que, de buena suerte para el año nuevo, for New Year. ¿Qué quiere decir Greeks? En Grecia. Griegos. Right. Greece es Grecia. Grecia es el lugar. Greeks son los griegos. Es como el gentilicio. Exactamente. Yes. Yes. All right. Let me make this a little bit smaller. Okay. Next one. Who wants to read the next one? ¿Quién quiere leer la siguiente? Levante la manita ahí electrónicamente. Okay, Alberto Mesa. In Spain, in some Latin American countries, people ate 12 grapes. Eat. Mm-hmm. 12 grapes at midnight. Midnight. On New Year's Eve, mm-hmm. One grape for good luck in each month of the New Year. Very good. Excellent, right? Thank you, Alberto. So in Spain, aquí estamos en España, right? In Spain and some, dice, y algunos, right? Some Latin American countries, algunos países de Latinoamérica. People eat 12 grapes. ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguna han estado en algunos lugares de Latinoamérica? Aquí se hace, right? Okay. En mi casa. All right. Oh, a las 12 de la noche de Navidad. Okay, yeah. So. Pero no funciona. No funciona. No funciona. Nada se me cumplió y llevo años comiendo uvas. Una gran indigestión en la noche. Hasta la de que sin semilla ha comido, dice, ¿verdad? Funciona más no antes de irla. Okay, so here we have Latin American countries. People eat 12 grapes, right? 12 uvas. At midnight. ¿Qué quiere decir midnight? Medianoche, very good. So one grape for good luck for each month. Una por cada mes de buena suerte, right? Hey, ya como dijeron aquí por experiencia, dicen, no funciona, dice, right? Más que la 350. La right? So, más que escala la uva verde, right? La libra. All right. So. Teacher, una pregunta. Es, dígame, Carlos. Allí dice if one. ¿Qué significa if one? Ah, no, está separado. Ok. If one. If, dice if. La palabra one está separada. Uh-huh. Ok. One. Cada uno. So it's not víspera. Like. Víspera. Significa víspera. Yes, la víspera. La víspera de
De año, año. Sí, entendí, ya entendí. Ok. Sí, sí. Entonces, New Gracias. Year's Eve. Esto va. Eve. Con, yes. Como puede ver, lleva las mayúsculas en primeras. Right? Y luego tiene una separación. Dice una. Sí, sí, sí. Por good luck. Ok. All right, Carlos. Gracias. No problem. Ok, let's continue with the next one. Jamie. Can you turn on your microphone, Jamie? Jamie. Sorry. Okay. On New Year's Day in Japan, people... In Japan. Japan. In Japan, people eat mochi, rice cakes for strength in the New Year's. Okay, strength. 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 Eso, very good. Strength, ¿qué significa strength? Aquí, right here. Esos músculos. La fuerza, right? La fuerza, right? Yeah, I'm going fuerza. Like this. Pero es fuerza, right? Yeah. Fuerza. La fuerza, for strength, para fuerza, para año nuevo, right? For New Year. So, the Japan, que es Japón, right? People eat mochi, que es rice cakes. Los he probado, a mí casi no me gustan, right? But son hechos de arroz. They're rice, son pastelitos de arroz. They're rice cakes. For strength in the new year. Esto es lo que hacen los japoneses. Ok, Alejandra. The last one, please. Ok, no puedo, pero... sí puede. Some American from southern state is black eyes. Okay, black eyed. Black eyed. Black eyed. Yeah, como los black eyed peas, right? Okay. Black eyed peas. Peas. Black peas and rice with. Queer, green, colored, the black, colored, 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 green, the black, yeah, se me olvidó cómo se dice, y the black, these things are like coins. And the green are like dollars. Okay. Like dollars. Dollars. Like dollars. Like dollars. Like dollars. Okay. So here we have black eyed peas, right? Black eyed peas. And black eyed peas son estos tipos de frijoles que tiene. Let me see. Son las lentejas. Yeah, these Gracias. Right here. Los blancos. Yeah, que tiene la parte negrita a un lado, right? Se le llaman así black eyed peas, como ojitos negros, right? Black eyed peas and rice. And we call it... Guisantes, teacher. I guess if... I don't know the name in Spanish. Pero es un tipo de frijol que es bien claro y al ladito tiene negrito como que tengo un ojo ahí, right? But I don't know the word in Spanish. Ahí sí, no sé la palabra español, a menos que alguien la sepa, que la pueda decir aquí en la clase. Guisantes. ¿Guisantes? ¿Así se le llama? Guisantes. Sí, guisantes. Ok. Así me sale a mí. Pero, o sea, aquí. Como frijoles blancos. Yeah, they could be, but... Uh-huh. Son claritos y tienen al lado bien como oscuro, al ladito. But maybe... ¿Qué son lentejas? ¿Cómo? ¿Lentejas? I don't know. Yo no, la palabra española, I wouldn't know it. Al menos que alguien la sepa. Pero es un tipo de frijol. Black eyed peas. Quizás pueden ver las pictures, imágenes or something. Right? And then... They're the type of bean. Okay, go, frijoles.
Frijoles, pues. You have, and then you have color greens, que es tipo de vegetables verdes, all right? Vegetables verdes. And the peas are like coins. Estos son como monedas, right? Y los greens, que son los vegetables verdes, que están ahí quizás en el arroz, right? Algunos que ya es mora, dicen algunos, right? Chipilín, right? I don't know, right? But de esos vegetables verdes funcionan como dólares. So they eat it like that, como para buena suerte, right? In some, algunos americanos, no todos, in the southern states. So this is just some of the foods. Estos son algunas de las comidas. Tipo. Excuse me, ¿qué significa color? Color greens son ese tipo de vegetables. Eso no se ve aquí, pero si quieren les voy a mandar una imagen de lo cómo se miran color beans. Okay, color greens, quiero decir. All right, I'm going to send it to the group. Y ahí ustedes me dicen que cómo se le llama ese en español, because I don't know. Pero se la voy a mandar aquí en el grupo, ¿ok? Guisantes aparece que es. Peas. No, no, los green color, los color greens. All right, ahí se lo mandé. Ustedes díganme qué es en español, because I don't know. Ese parece es, lechuga. Pero no, no es lechuga. Las ¿eh? Hojas de repollo. Del coliflor. Como rúcula, como rúcula. Yo pienso que son esos pequeñitos así. Familia del repollo quizás o de la lechuga, pero I don't know, pero ese es un color green. Se llama Versa, pero no sé qué tipo de lechuga es. Ya lo han comprado. Yo no. No, teacher, aquí me sale qué es eso. All right. So, ahí se los mandé, ahí deciden ustedes, right? Yo estoy de mente abierta ahí, right? Because yo no quiero comprar. ¿Cuál es de Bruselas? Yes, similar, I think so, but así se mira, right? Eso es lo que es, right? Es como, le puedo dar un ejemplo, es como que llevemos el chipilín o la, o algo a otro país y les diga, este es el chipilín, like, what? ¿Qué es eso, right? Pero nosotros sí lo conocemos, right? But it's, for other places, they're going to be like, ah, we don't have that here, right? No lo van a reconocer. So algunos de estos quizás, I don't know. Pero esos son collard greens. All right, and that is some of the foods that in different cultures or in different parts of the world, they eat for New Year's Day. Okay, now, let's look at something different. Now, aquí es la niñez, all right? Les pregunto. Did you, when you were small, cuando ustedes, aquí hay una pregunta, miren, la puede leer Gabriela, perdón, right here. What did you use to bleed when you were a child? Okay, a child. A child. A child, ¿qué quiere decir a child? Pequeño, niño. Yeah, cuando niño, estaba niño. Pequeñita o pequeñito, right? When you were a child, niño. Cuando era niño o niña. Niño. ¿Qué es lo que creían niño. Ustedes? Pequeño. Yes. Infante. Yeah, su infancia, cuando andaba ahí, right? Bajando los mangos y los jocotes, right? All that stuff. What did you used to do, right? Yo me subía a los palos cuando estaba chiquito, right? Estaba pequeño, right? A bajar mangos. Something, right? Now, but... las creencias. What did you used to believe? ¿En qué creía usted cuando you were a child? ¿Creía en la ciguanada, en el cipití o what? ¿En Santa Claus? Right? ¿Cuántas veces le decimos al niño, Santa, si te portas bien Santa Claus te va a traer? Y ni existe Santa Claus, right? Pero el niño se la cree, right? Pero esas son lo que nosotros, what we believe in, en lo que creemos, right? En nuestra infancia, cuando estábamos niños. Que todo era jugar, y yo decía, right? But let's look at some of these.
And I want you to read, let me see. ¿A poco no existe Santa? ¿Quién me mandó eso en el chat? Let me see. Carlos, right? ¿A poco? Oh, este. Hasta ahorita se van dando cuenta. Oh, yo pensaba que siempre existía. Yeah, we can, right? Sí lo podemos hacer en nuestra propia cultura, en nuestra imaginación, right? But let's read this. Can you read, please? Continue, Gabriela. Perdón. Read aquí. Read the story about thin people. Stories. Okay. Read the stories about thin people used to believe when they were children. Children. With children. With a story, do you think is funniest? Funniest. No. Funniest. Okay. Funniest. All right. No. Gabriela, déjelo ir así. Relax. Funniest. Funniest. Eso. Ahora, funniest. Funniest. Okay. Much better. Much better. All right. Which do you think is funniest? ¿Cuál cree usted que es la más divertida o que, like, what? La llena como de risa o algo, right? Porque van a leerlo aquí, van a ver ahorita, like, what? Okay. Now, I'm going to call on, ¿quién no ha leído? Okay, can you read, please? Children. When I was young, children. Children see the world different from adults. Differently. Differently from adults. Do you remember the thing you used to believe when you were a child. Here are some funny but true stories from around the world. All right, thank you. Right, so children see the world differently from adults, right? Los niños ven el mundo diferente que los adultos. Do you remember, usted se acuerda, the things you used to believe, que antes creía, when you were a child. Y ahora, ya saben, right? Ya se dieron cuenta que no era realidad. So, when you were a child. Here are some funny, aquí hay algunas historias que son funny, que quiere decir que son divertidas o chistosas, pero verdaderas, but true. Historias de alrededor del mundo, all right? So we have Brazil, France, China, Japan, Thailand, Italy, UK, and US. Okay, let's continue with María Magdalena. ¿Qué dice el chat aquí? La luna era de queso, dice Oscar. La luna era de queso. All right, Magdalena. Teacher, ¿dónde está la mariposa? Yes, when? Okay, when I was young, I used to think. Okay, I used to think that butter came from butterflies. Cristina, Brazil. Okay, so here's Cristina from Brazil, right? Aquí está Cristina de Brasil. So she's like, hey. When I was young, cuando yo era joven, pequeña, right? I used to think, yo pensaba que butter, porque butter significa como mantequilla, right? Venía de las butterflies. Pero butterflies, ¿qué son? Mariposas. Pero tiene la palabra butter. Butter. So ella pensaba que como era butter, que de las mariposas venía la mantequilla. Right, butterflies.
Creo que empezaba esta niña de Brasil. Next one. Alan Rosales. Okay, teacher. Whenever our grandparents. ¿No lleva ese? Whenever our. Yes. Grandparents used to visit, my brother and I always went to the bus station to meet them for years. When we thought they actually live at the bus station. Marine, France. Okay. Marianne, France. Okay, so here, aquí una historia de Marianne de Francia dice, whenever our grandparents used to visit, cuando venían los abuelos de ella a visitar, my brother and I, mi hermano y yo, we always went to the bus station. Siempre íbamos a la estación de buses para encontrarlos, right? For years, por años, we thought, nosotros pensamos que ellos vivían en la estación del bus, porque ahí iban a recogerlo, ¿verdad? Pensaban que ahí vivían, at the bus station, right? It's like, oh, man. All right, next one, let me see. Ana. I used to believe that there was a little man inside the refrigerator. It was his job to turn the light on and off. I used to spend hours opening the door trying to catch him. Jihong de China. Very good, excellent, right? So here's a guy that I used to believe that there was a little man, que había un, ¿qué es little man? Un hombre pequeño, right? Pequeño. Adentro de la refrigeradora, que su trabajo era de apagar la luz de la refrigeradora, right? A encenderla y apagarla. I used to spend hours, pasaba horas abriendo la puerta tratando de agarrarlo, right? Pero pensaba que alguien había ahí encendiendo y apagando la luz. Okay, let's go to Marbeli. Marbeli. Okay. Hi. You want your daughter to be? ¿Quiere que lea a su hija? Puede hacerlo. Le doy permiso. Bien. Si ella quiere. Permita. Esta dije el teacher. Ajá, hi. Hi. I used to believe that firemen were bad people who start fires in people's homes near Thailand. Okay, very good. Yes, okay. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Good pronunciation. Right. Si sabe, Marbeli, la niña, si la puede ayudar ahí que siga estudiando en inglés. Créame. Gracias. All right. Siento que ella le encanta el inglés. No sé. All right. Bastante, fíjese. Y no la tengo en estudiando. Más bien quiero buscar a dónde meterla porque sí le gusta bastante. Y así lo he aprendido solo viendo. Créame. La anoté. Right. Lo anoté ahí. All right. So, thank you for letting your daughter participate. Okay. I used to believe that firemen, what are firemen? Bombero, right? Were bad people. Bombero. Que eran malas personas who started fires. Que ellos empezaban los incendios in people's homes. ¿Por qué? Porque miren el nombre de ellos, firemen. ¿Hombres de qué? De fuego, right? Literalmente. Pero es un bombero. Pero como lleva la palabra fire, que significa fuego en incendio, y hombres de incendio, que como que ellos eran los que andaban incendiando las casas, right? Eso es lo que pensaba esta persona en Tailandia, in Thailand, right? Next one. Who wants to read next? ¿Quién quiere participar? Que no ha leído. Let me see. Yo, teacher. Okay, go ahead.
Okay. Hello. Hello. No le escucho. I used to believe I could fly like Superman. One day I decided to show my friends. I jumped out of my bedroom window and spent 4 months in the hospital. Daisuke, Japan. Okay, baby, ¿puede pronunciar esta? Alexandra? Japan. No, la palabra aquí está. Sí, Japan. No, this one right here. Hospital. And then, remember that in, yo sé que en español decimos, no pronunciamos la H, right? Es hospital. But in English, we pronounce the H. A veces es silencia y a veces se pronuncia como una J. Hospital. Right? In this case, it's hospital. So here it says, I used to believe I could fly. Yo creía que podía volar como Superman. One day I decided to show my friends. Un día decidí enseñarle a mis amigos. I jumped out of my bedroom window. Me aventé de la ventana, right, de mi dormitorio, y pasé 4 meses en el hospital. Right? So this guy actually thought que podía ser Superman, right? Y se aventó. He jumped, right? Pero estas son historias reales. All right, next one, Christian, no, yeah, oh, me leyó la mente. Christian Alegría. Sí, yo no he leído, tío. Yes, lo estaba llamando, pero my me parents, levantó la mano al mismo tiempo. My parents say I could be anything I wanted when I get up. Grew up. For a long time, I wanted to be a train, Tony, Italy. Okay, so here, like, okay, my parents, mis padres, right? My parents said I could be, que podría ser cualquier, right? Lo que yo quisiera, right? Lo que yo quisiera hacer, podría ser en la vida, right? Bueno, tú puedes hacer cualquier cosa en la vida, right? Y luego dice, cuando creciera, por un largo tiempo, yo quise ser un tren. Right? Like, right, en vez de, right, un abogado, right, eso le dicen a uno, doctor, right, those types of things, y él quería hacer un tren. So this is from Italy, right? Next one, Carlos Portillo. Okay, puede poner micrófono, okay, más cerca, se oye lejos, okay? I used to believe that there was a monster under my bed. At night, I used to be really scared. Only UK. Very good. ¿Qué significa UK? United Kingdom. United Kingdom. Yes, United Kingdom, el Reino Unido, right? United Kingdom. Very good. So here says, I used to believe that there was a monster under my bed. At night, I used to be scared. ¿Cuántos de ustedes han sentido como cuando estaban pequeños que había algo, hay un espanto o algo? ¿Nadie? Ay, yo sí, teacher. Ay, yo sí, teacher. Right, like, todavía. Ok, todavía, dice, right. Ahí está la par, dice, right. Todavía, right. Ok, let me see. Next part, last one. Who wants to read the last one? La última. Let me see. Maria de Los Angeles. I used to believe my toys can I live alive. I was asleep. I used to dress. Then change in warm clothes. Then in the winter,
son the world. So they. So they. Walden had called when they went outside. 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 Okay, María Los Ángeles, ¿puede leer esto? Will. While. 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 Very good. While. Thank you. ¿Y de dónde es? Lily. Lily, U.S. Very good. Excellent. Good job. Thank you. So here it says, I used to believe, yo creía que mis toys, que son los juguetes, toys came alive. O sea, came alive, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien lo sabe? Tenían vida. Yeah, right? Como que tenían vida ahí. Tenían vida. Right? Cuando dormían. Yeah, exactly. Cuando él dormía, right? It's like, como que tenían vida ya los juguetes, right? Él pensaba eso, y que él los dressed them in warm clothes. Él los vestía a los juguetitos, al osito y todo, porque para el winter, para el invierno, aquí estamos hablando que está haciendo frío, right? Entonces él los vestía para que no aguantara el frío cuando él los llevaba afuera, right? Ajá. Teacher, yeah. Es que lo que pasa es que el niño vio Toy Story. Toy Story, right? Yeah, probably so, right? Toy Story, right? Y pensó, hey, tienen vida. A la noche, right? Empiezan a caminar solos, right? So, that is in the, Lily in the U.S. ¿Qué quiere decir U.S.? United States. Very good. United States. ¿Y USA? ¿Y USA? United States of America. Very good, excellent. Estados Unidos de América. Yeah, of America, yes. Now, what do you think? Which story, ¿cuál historia usted cree que es la más funny? Como like, what? Which one do you think? Is it Tony, Molly, Lily? The Super? For me, Lily. Lily, okay, in the U.S. All right. What about you, Damaris? Lily, USA. U.S. Right from the United States. US. Okay. Teacher. Yes, Oscar. Sería bueno componer una y leerla al menos de unas tres líneas, componer una cada uno y leerla la próxima clase, ¿no? Podemos hacerlo el lunes, right? We can do it on Monday, right? Because quisiera yo que dijeran una historia a ustedes, right? Yo quisiera que ustedes hicieran una. And así como lo dijo el compañero Oscar Cruz, buena idea y gracias por aportar, okay? Good idea. So, for next class, no le voy a dejar tarea. Ok, han hecho ya suficiente en la plataforma, no les voy a dejar tarea, pero estén listos para el lunes y voy a tomar el aporte que acaba de dar el compañero Oscar Cruz, en que ustedes el lunes me den así como unas dos o tres oraciones, como así, como está aquí, de algo de ustedes cuando estaban pequeños, right? Algo que hicieron que era como gracioso, right? Alright, something. Y si no, pues quizás a alguien que le comparte la idea o inventen algo, right? But I want to hear you, right? So on Monday, you can tell me, lo van a decir en clase, va a ser rápido, unas dos oraciones, no es que van a hacer una historia larga, right? Tampoco, pero algo significativo como esto, así pequeñita. Dos o tres oraciones. When I was young, aquí pueden ver este contenido, si quieren toman captura. When I was young, cuando estaba joven, yo pensaba que algo, o yo creía. I used to believe. Aquí believe es creer. I used to believe. ¿Saben de qué? Les voy a compartir esto en el grupo para que tengan una idea. Y luego me dicen, ¿qué creían ustedes? Algo gracioso. Yo creía que water no era verbo. All right, you can write, you can say that, Gabriela.
You can say that, right? I used to believe. No lo supero. Oh, no lo supero. Dijo, what? Nunca, jamás me han dicho eso. Yes, all right. So you can say that, right? When I was learning English, I didn't know that water was a verb. Que agua era un verbo, right? All right, so there it is. You can give me that. Algo gracioso, right? Something gracioso. Anything you want. Okay? So thank you, Oscar, for that recommendation. Good idea, okay? Excellent. Now, ahí le solo mandé al grupo lo que es esto que acabamos de ver. And tell me something for next week. Para el lunes, espero ahí tenga algo de ustedes, right? Gabriela ya compartió algo, ya se adelantó un poco, pero sí, salió algo gracioso eso, ¿verdad, Gabriela? What? Jamás, dijo. Jamás. Toda mi vida creyendo que solo significaba agua. Agua, imagínense. O fish significaba pescado siempre, ¿verdad? Right? All right. Let me see. Okay, class. We are finished with the class, right? Ya se fue la hora. Thank you for your participation, and I'm going to do the final attendance, la asistencia final. Okay, Alan. Present, teacher. Thank you. Alberto. Present. Okay, thank you. Alejandra Guevara. Present. Okay, thank you. Alexandra. Present, teacher. Thank you. Ana. Present, teacher. Thank you. Andrea? Andrea? Yes, present teacher, no podía activar el audio. Okay, no problem, okay. Blanca Aquino. ¿Se pudo conectar Blanca? Creo que no. Blanca? Okay, zero. Let me see. Brian, Isaac. Present. Okay, thank you. Carlos Portillo. Present. Carlos Portillo. Okay, no respuesta. Carlos, okay, thank you. Carlos Hernandez. Present, teacher. Okay, present. Thank you. Cesar Ramos. Present, teacher. Okay, thank you. Cristian. Present, teacher. Thank you. Damaris. Present, teacher. All right. Present, teacher. All right, thank you. Elian. Present, teacher. All right, thank you. Stephanie. Present. All right, thank you. Fatima. Present, teacher. Thank you. Gabriela Perdomo. Present, teacher. All right, thank you. Giovanni. Present, teacher. All right, thank you. Marbeli. Present, teacher. All right, thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. All right, thank you. María Magdalena. Present, teacher. Thank you. Oscar Cruz. Present, teacher. Okay, thank you. And Jamie. Present, teacher. All right, great. Excellent. Okay, class. Let me see. Sí, Damaris, le escuché. Okay. All right, no problem. Okay, class. Well, we are finished. I hope you have a great weekend. Disfruten el fin de semana. Remember that next week, mañana no hay clase, and next week, finalizamos. Okay? We finished the module two. Okay, class, have a great weekend. Take care. Thank you for your participation. Espero estén listos el lunes para dar su pequeño, lo que piensa o qué pensaban cuando estaban chiquitos. All right? ¿Qué creían? All right, class. Good night, everyone. Take care. Bless. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night, teacher. Bye. Bye-bye. Bye-bye.